La obra pública ha sido uno de los principales escollos que han tenido que afrontar los gobiernos provinciales desde la llegada de Javier Milei a la presidencia de la Nación y por ende también las intendencias. En el último tiempo ha comenzado a abrirse un poco el grifo para las provincias con los presupuestos para obras, pero San Juan ha tomado la iniciativa de generar sus propias obras públicas con presupuesto propio. Esto es lo que ha sido presentado ayer por el gobernador de la provincia, Marcelo Orrego, frente a los 19 intendentes de los departamentos en la provincia de San Juan, con lo que se ha denominado el Programa Provincial de Pavimentos Urbanos. ¿En qué consiste esto? Fondos provinciales, repito, no son de la Nación, sino fondos provinciales, se van a destinar a todos los departamentos con un financiamiento de aproximadamente 12.500 millones de pesos para cada uno de los departamentos, para que ejecuten estas obras. Esto se traduce en unos 640.000 metros cuadrados en toda la provincia para que hagan pavimentos o repavimentación. Esto lo van a determinar, obviamente, cada uno de los gobiernos departamentales. El gobierno provincial se hace cargo de toda la licitación, de la licitación de las obras. Este es un dato importante porque no solamente va ese monto, ese presupuesto para las obras, sino que además el monto por la licitación también lo va a hacer la provincia. ¿Cómo va a ser esto? ¿Cómo se va a dividir este monto? De acuerdo a la densidad poblacional que tiene cada uno de los departamentos. Hay departamentos que tienen más población, otros que tienen menos. Bueno, de acuerdo a eso va a ser el monto. Se estima que por departamento se harán unas 50 cuadras, teniendo en cuenta como promedio calles de 3 metros 35 por carril, es decir, que el total del ancho de la calle sea de unos 6 metros 70. Esto es más o menos lo estandarizado que existe, ¿no? Los municipios van a ser los que se van a encargar del mantenimiento y también de la limpieza y el relevamiento de las calles que cuentan servicio. Es decir, los municipios van a decir, esta calle la podemos pavimentar porque acá ya está instalada las cloacas, está instalada el agua potable, está instalado el gas. Entonces, para no romper una vez que ya esté culminado todo eso. Vialidad Provincial va a ser la que va a ejecutar las obras. El convenio va a ingresar a la Cámara de Diputados en la próxima semana para que se autorice y ya llamar a la licitación correspondiente. Finalizados este convenio con los municipios, o sea, hechas ya las obras con los municipios, se van a encargar de trabajar con un plan de calles y rutas provinciales, es decir, con toda la provincia.